Este nuevo ciclo de actualización técnica que armamos, ya venimos muchos años trabajando con esto y una de las empresas que siempre está aportando el conocimiento a las cooperativas de miel, todos lo conocen, Ricardo se va a presentar, pero vale la pena resaltar que siempre está acompañándonos en todo lo que necesitamos. Agradecer la participación de todos. Aparentemente buscamos un tema que sea convocante, la verdad lo ha sido, porque tenemos participación de muchas cooperativas de provincia, inclusive de otras provincias del país, así que esperemos que sea una jornada que puedan asimilar los conocimientos que Francisco tiene para brindarles, y en definitiva, como esto es un tema que no se agota en una charla, todo aquello que requieran profundizar, obviamente miel y nosotros estamos a disposición. Así que, bueno, arranquemos primero Ricardo en su carácter de gerente de miel, que es la empresa que está de alguna manera brindándonos esta transferencia de conocimientos, le va a dar la apertura de la charla, después Francisco va a arrancar. Así que Ricardo, dale vos. Estás muteado, Ricardo. Sacate el mute, Ricardo, por favor. Oh, bueno, perdón, me olvidé de desmutear. Bueno, Mario, gracias por tu palabra. Esto que decías vos es algo que es una ida y vuelta con la federación y con las cooperativas en sí. La idea es transferir conocimiento y a través de ese conocimiento que las cooperativas implementen mejoras o cambios en sus cooperativas, en sus empresas, en sus sistemas. Así que esa es una de nuestra actividad o de nuestro quehacer como empresa. O sea, no es solamente vender, digamos, sino agregar un valor o dar un servicio. En este caso, lo convocamos a Francisco, que es una persona que está hace ya casi sacando la cuenta, hoy estaba sacando la cuenta, casi 10 años con nosotros trabajando con este tema. Nosotros quisimos hacer, desmitificar el tema del SCADA, por eso hicimos quisimos hacer un producto multimarca, multiusuario, multitodo, que inclusive que no dependan de nosotros para llevarlo adelante, solo con la capacitación poder hacerlo ustedes. En esta charla en particular, prácticamente no va a ser una charla comercial, sino incorporar conocimiento. Así que no les robo tiempo más. Y nosotros en este ciclo que decía Mario, tenemos acordado o arreglado lo que fuera con Fedecoba otras charlas más, así que podemos, si hay interés en ustedes, podemos dedicarle otras charlas a este mismo tema o otras charlas a este mismo tema, así que estamos para eso. Así que bueno, Francisco, todo tuyo y bueno, les agradezco por supuesto la presencia de ustedes y bueno, como siempre con ustedes, con las cooperativas también es lo mismo, es una relación de ida y vuelta, así que estamos para ayudar y aportar, y bienvenido sea todo lo que podamos recibir de ustedes como vuelta de lo que nosotros de lo que queremos comunicar, ¿no es cierto? Así que muchas gracias y bueno, espero que creo que va a ser útil, ¿no es cierto? Bien, bueno, tomo la posta yo entonces. Ustedes me dirán si se está viendo la pantalla bien. Estoy compartiendo. Sí, perfecto, perfecto, Francisco. Bien. Bueno, les agradezco a todos, a Fedecoba y a todos ustedes por estar hoy esta mañana con nosotros,
Como decía Ricardo, esperamos que el tema sea de su agrado y bueno, la idea es que esto sea un puntapié inicial para una serie de encuentros o de charlas que podamos tener sobre la cuestión SCADA, ¿no? Así que bueno, me presento, soy Francisco Bulliblanco, trabajamos con Miel en el aspecto de automatización de redes y bueno, sistemas SCADA. El paraguas sobre el que se comercializa el producto en Miel es MIDE, Medición Inteligente de Distribución Eléctrica, y el producto es Equinox Control Expert, como ven en la presentación. Así que bueno, vamos a arrancar. Va a ser un poco la agenda que vamos a tener hoy. Primero vamos a hacer una pequeña introducción a los sistemas SCADA. Después veremos en los campos de aplicación, dónde se puede llegar a utilizar, qué beneficios nos da su implementación. Vamos a hacer un pequeño pantallazo por los protocolos de telecontrol más utilizados que puedan llegar a encontrarse en el día a día. Vamos a ir después a una aplicación puntual en redes de media tensión, que es lo que más le va a interesar a ustedes. Después vamos a hablar de vínculos de comunicaciones, el equipamiento típico que podemos encontrar en este tipo de instalaciones. Vamos a pasar muy por arriba el tema Smart Grids y finalmente hacer una enumeración de las características del producto para que ustedes tengan presente. Bueno, vamos con la introducción. Primero digamos qué es SCADA, ¿no? O sea, SCADA es una sigla, un acrónimo, que significa Supervisory Control and Data Acquisition. En español, digamos que hablamos de control, de supervisión y adquisición de datos. Podemos decir que es un sistema de control que se compone de computadoras, dispositivos de control y redes de comunicaciones. Esta sería una primera aproximación, ¿verdad? O sea, es un sistema que lo utilizamos para controlar un proceso, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las características generales de este tipo de sistemas? Son sistemas que nos sirven cuando queremos hacer una recopilación de datos desde uno o más dispositivos mediante ciertos protocolos de automatización que después vamos a ir mencionando. Estos dispositivos pueden ser locales o pueden ubicarse en infraestructuras distantes. Eso es indistinto, digamos. Vamos a transmitir datos a través de vínculos de comunicaciones. Vamos a hacer una supervisión de esos datos a través de interfaces gráficas de operación. Y lo que nos va a interesar es monitorear estados, magnitudes, eventos y alarmas de máquinas y procesos que formen parte de ese proceso que vamos a tener bajo control, ¿no? Y bueno, desde ya que vamos a querer hacer envío de telemandos a ese proceso que tenemos bajo nuestro control, ¿no? Bien, lo primero que vamos a mencionar, yo no sé si habrán tenido contacto con este esquema, digamos, es la pirámide de la automatización. Digamos, esto divide en varias capas lo que sería un sistema de control. En la parte más baja de la pirámide de automatización, encontramos lo que se conocen como los dispositivos de campo, que son básicamente sensores y actuadores, o sea, dispositivos que nos van a permitir tomar una cierta información del mundo físico, por ejemplo, un medidor de temperatura, de presión, de caudal, de una tensión, de una corriente, de una potencia, etc. Y además vamos a tener actuadores que nos van a permitir realizar una acción a partir de la información que recibimos sobre ese proceso, sobre ese campo, ¿verdad? Un nivel más arriba de ese nivel de campo, vamos a tener los dispositivos de automatización y control, como puede ser un PLC, una RTU, un multimedidor, etc. Esos dispositivos van a estar conectados a los sensores y actuadores y van a estar todo el tiempo tomando esa información. Ahora, cada uno de esos dispositivos se va a encargar de una parte del proceso, no va a tener una visibilidad completa. Entonces necesitamos un nivel más arriba del nivel de control, que sería el nivel de supervisión. Ahí es donde entra en juego el sistema SCADA, que básicamente va a tomar la información de todos estos dispositivos de campo de control y los va a concentrar, consolidar en una única plataforma para que un operador pueda consultar esa información. Además, bueno, va a tener una serie de funciones que son las que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, como por ejemplo almacenar información para una posterior consulta, ¿no? Y bueno, después hay niveles superiores en esta pirámide, que en este caso no los vamos a considerar, pero que se los menciono para que ustedes los tengan en cuenta,
que son el sistema de planificación de manufactura y también el sistema de planificación de recursos, ¿no? Esto, de acuerdo a la industria de la cual estemos hablando, va a ser diferente. Pero básicamente pensémoslo como capas adicionales encima de la SCADA que se hacen, digamos, le agregan valor a la información que la SCADA recopila de estos dispositivos, específica del negocio, ¿no? Así que, digamos, no es el alcance de esta presentación, pero ténganlo en cuenta que existen niveles superiores también. Bien, hacer un diagrama de bloques básico de lo que sería la comunicación de punta a punta desde el campo hasta el SCADA. Como les decía antes, vamos a tener un mundo físico desde donde vamos a tomar información de ciertas magnitudes digitales o analógicas. Eso lo vamos a pasar por un procesamiento local, que van a ser estos dispositivos de control que van a estar todo el tiempo leyendo esos datos. Eso lo vamos a transmitir a través de un cierto vínculo de comunicación, que después haremos un pequeño pantallazo de cuáles son las alternativas más típicas. Toda esa información desde varios vínculos de comunicaciones y de varios dispositivos de control va a llegar a un data center, donde vamos a tener una serie de servidores que van a procesar esos datos y la van a terminar presentando en una interfaz sobre máquina que va a ser la interacción final con el operador de esos datos, ¿no? Bueno, para contarles a grandes rasgos lo que sería un centro de control, digamos, donde vamos a tener este conjunto de servidores y de hardware instalado para procesar toda esa información, vamos a nombrar las funciones típicas de ese centro de control, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a tener un servidor FEP, que es el Frontend Processor, va a ser un servidor que se va a encargar de tomar la información o concentrar la información de todos esos canales de comunicaciones. Esto lo puede hacer a través de, por ejemplo, terminal servers si las comunicaciones son seriales, pero podría llegar a ser también a través de equipamiento de red que tenga contacto o comunicación con las zonas o con el proceso que nosotros queremos controlar. Después vamos a tener un servidor SCADA que va a procesar esa información proveniente del servidor FED y va a hacer una serie de operaciones como, digamos, tomar esos datos crudos y trasladarlos a qué corresponde cada una de esas magnitudes que estamos midiendo, y también enviar los telemandos a los dispositivos para provocar algún cambio en el proceso. Después vamos a tener un servidor de aplicaciones, que esto va a depender mucho de la industria para la cual se utilice el sistema SCADA. En nuestro caso, por ejemplo, puede llegar a ser un estimador de estados o correr un flujo de cargas, en fin, a aplicaciones específicas de la industria que nosotros estemos trabajando. Vamos a tener también un servidor histórico que va a registrar esa información de forma constante, como para que nosotros la podamos consultar más tarde. O sea, por ejemplo, que nos pidan hacer un reporte o querramos hacer algún tratamiento adicional. Después vamos a tener un servidor HDMI que va a ser el que va a manejar las pantallas gráficas que va a presentar al operador que en las consolas, en los puestos de trabajo. Un servidor de desarrollo que básicamente se va a utilizar para hacer modificaciones en la configuración del sistema, y hasta que no estemos seguros que esas modificaciones no nos puedan impactar de ninguna manera negativa, no va a pasarse al resto de los servidores. Es como una especie de mini sistema corriendo en un único servidor. También algunos SCADA suelen tener un servidor OTS, que es un servidor de entrenamiento, en el cual nosotros podemos poner al operador, digamos, en una especie de simulador de vuelo, si lo equiparáramos con la industria aeronáutica, y vamos a poder forzarlo a interactuar con las pantallas gráficas y que pueda enviar comandos y tomar decisiones sin que esto esté conectado al mundo real, sino que va a ser toda una simulación. Bueno, después vamos a tener equipamiento de red, como puede ser un GPS por el tema de obtener una sincronización horaria que después nos permita fechar los eventos que tengamos en el centro de control con una marca de tiempo confiable. Y equipamiento de red general, como puede ser por ejemplo un firewall para el acceso desde el exterior, para las capas que yo les decía que estaban arriba de la SCADA en el sistema en la pirámide de la automatización, por ejemplo, para poder extraer información de la base de datos y poder darle un valor agregado. Después tenemos estaciones de trabajo o de operación, que pueden tener varias funciones. Algunas son, como les digo, de operación, otras son de ingeniería, para correr algún estudio en particular de la red. Pueden ser de desarrollo, para cambiar
para desarrollar nuevas pantallas, hacer cambios en la configuración del sistema o de entrenamiento para trabajar, como les decía recién, con el servidor OTS. Y algunos centros de control suelen tener lo que se conocía anteriormente como un mímico, que era un panel grande con algunas señales lumínicas. Hoy esos paneles en general se han reemplazado por video walls, o sea, son pantallas grandes, digamos, algunas realmente muy grandes, donde tenemos la información fundamental o principal que el operador quiere ver, de forma de que con un golpe de vista, o sea, levantando la mirada, ya pueda ver esos datos y los tenga siempre a mano. Esta arquitectura que yo les muestro acá, si estuviera en industria eléctrica, digamos, sería un EMS, un Energy Management System, pero la podemos encontrar en otras industrias también. Los servidores pueden tener redundancia, digamos, puede ser que también algunos de estos servidores no estén, es que esté todo concentrado en un solo servidor, en fin, es muy variable. Pero bueno, este sería un poco todo lo que podemos llegar a encontrar en un centro de control. Bien, pasando un poco a lo que es una pantalla típica de SCADA, digamos, acá tenemos una aplicación que no es de nuestro sector, digamos, pero nos muestra un poco lo que podemos llegar a visualizar. Básicamente vamos a tener magnitudes analógicas, que son estos recuadros que ustedes ven aquí, de temperaturas, potencias, velocidades de bombas, niveles, temperaturas, revoluciones, en fin, una serie de cosas. También tenemos, además de estas magnitudes analógicas, señales digitales o estados, que van a tomar un número finito de posibilidades, como puede ser el estado de bombas, el estado de válvulas, el estado de, por ejemplo, de una ventilación, si ciertos niveles están dentro de los parámetros esperados, etc. Vamos a tener varias pantallas gráficas que se van a poder seleccionar, en este caso, por las pestañas que vemos aquí arriba. Y en general lo que tenemos también aquí debajo es una sección de alarmas, con las alarmas más prioritarias, digamos, y las que en ese momento se estén presentando, como para enterarse, por ejemplo, de que en otra pantalla, no la que yo estoy visualizando en este momento, se ha producido una situación que requiere atención, ¿no? que tengo que atender en ese momento. En este caso, en el caso de Equinox, digamos, el acceso es web, es a través de un navegador, no requiere la instalación de ningún tipo de software para hacer la operación del sistema, es simplemente entrar a una dirección de internet, y las gráficas son vectoriales, por lo cual, si bien acá no lo vamos a poder ver, en estas gráficas uno puede hacer zoom, y puede desplazarse de izquierda a derecha, y como son gráficos vectoriales no hay pérdida de resolución. También podríamos poner, por ejemplo, un mapa, y montar sobre ese mapa las mismas señales, de forma de tener una especie de GIS, o de sistema georreferenciado, ¿no? Yendo un poco también a otras secciones típicas que encontramos en los sistemas SCADA, aquí lo que tenemos es lo que sería una pantalla de alarmas, en donde, bueno, vamos a tener opciones de filtrado, vamos a poder filtrar por ejemplo, por estación, por de dónde está viniendo esa información, por dispositivo dentro de esa estación, algún PLC o alguna RTU en particular. También por tipo de alarma, las alarmas están categorizadas de acuerdo a su prioridad, entonces yo puedo querer ver solamente las alarmas de los dispositivos, o las más prioritarias, digamos, las que yo considero que son más prioritarias. Bueno, desde ya que estos datos se pueden descargar a un archivo externo, de forma que yo los pueda trabajar, por ejemplo, en un programa como Excel, o algún programa similar, o incluso... si uno puede programar algún software en particular que tome esa información de entrada como para hacer algún tipo de reporte o alguna cosa particular. Y además de que esta información se muestra en esta pantalla, existe la posibilidad de que para ciertas alarmas muy prioritarias se envíe un correo electrónico o incluso un mensaje por Telegram, la plataforma de mensajería, ¿no? Otra sección típica de los SCADA es la de gráficas, digamos, la posibilidad de mostrar en una gráfica la evolución de ciertas magnitudes o de ciertas mediciones. Ese es el caso de Equinox también, como podemos ver en esta pantalla. Aquí yo voy a poder representar una serie de, como les decía, puntos analógicos, o sea, por ejemplo, una temperatura o un nivel, pero también puntos digitales, y visualizar a lo largo del tiempo, en una ventana de tiempo
configurable, con una tasa de refresco también configurable, cómo ha ido variando esa magnitud, ¿no? Incluso puedo, digamos, consultar periodos históricos, o sea, puedo irme, digamos, al pasado y ver hace varios días o hace varios meses cómo ha evolucionado una cierta magnitud en un determinado rango temporal, ¿no? Estas gráficas se pueden poner tanto, esto también es típico de los SCADA, la podemos ver tanto en una pestaña especial con todas las opciones, o sino también, como vemos acá a la derecha, pueden ser incrustadas en una pantalla gráfica de forma de tenerla siempre junto con los símbolos, ¿no? O sea, con la pantalla gráfica que veíamos antes, también tener esta información al mismo momento. Bueno, en cuanto a los históricos, lo que podemos decir es que es una consulta similar a la gráfica, solo que en este caso lo vamos a ver en un formato tabular, pero es lo mismo, o sea, yo voy a seleccionar un rango temporal, para ese rango temporal voy a elegir ciertos puntos del sistema que yo quiero analizar o estudiar, y cada uno de esos puntos va a tener una columna, digamos, en esta tabla, y voy a poder evaluar la evolución de su valor a lo largo del tiempo. Y lo mismo, puedo irme varios meses para atrás, varios días para atrás, como para analizar alguna situación particular que haya ocurrido y que yo quiero, digamos, analizar en este momento. Vamos entonces a los campos de aplicación y los beneficios de los sistemas SCADA. ¿Dónde se aplican los sistemas SCADA? En absolutamente toda actividad industrial. O sea, me costaría encontrar una actividad donde no vamos a ver un sistema de este tipo. Para mencionar muy por arriba, ¿dónde lo podemos encontrar? Bueno, en industrias metalúrgicas, de la producción de papel, pesqueras, alimentación, cemento, textil, automotores, industria agropecuaria, en fin, transporte, industria minera, en la industria petroquímica, en todas las etapas de la exploración de petróleo y gas, en las refinerías, gasoductos, en fin, también en la industria del agua, de almacenamiento, transporte y distribución de agua, de tratamiento de agua potable, aguas residuales. En todas estas industrias vamos a encontrar, necesitar saber el estado de bombas, de válvulas, de presiones, de temperaturas, de caudales. Entonces, mientras tengamos esa necesidad y también tengamos una necesidad de realizar alguna acción a partir de la determinación de esos valores, ahí vamos a tener una oportunidad de mejora con la instalación de un sistema SCADA. Y bueno, desde ya que en el sector eléctrico, ¿no? O sea, tanto en generación, transporte como distribución de energía eléctrica, es muy común encontrar este tipo de sistemas, ¿no? Bien, ¿cuáles son los beneficios generales de los sistemas SCADA? En primer lugar, evita que dependamos de productos propietarios y de un único proveedor, porque a veces lo que ocurre es que nosotros tenemos varias marcas, digamos, para nuestro equipamiento, y cada marca viene con su software propietario para utilizar, para comunicarse con esos dispositivos, ¿no? Entonces eso hace que tengamos que aprender varios productos por separado, y que cada producto solo pueda comunicarse con su propio software. Nos genera una dependencia que es interesante poder evitar, ¿no? También muchas veces tenemos equipos que tienen posibilidad de comunicarse, pero que hasta que implementamos un sistema SCADA los tenemos aislados, no los tenemos comunicados porque no tenemos el software o porque no tenemos la posibilidad de tener alguna plataforma para poder comunicarnos con ellos, ¿no? También nos dan la posibilidad de, como les mostraba antes, con los niveles superiores de la pirámide de la automatización, tener una visión desde más arriba, más global del negocio, porque nos va a consolidar información de muchos puntos que después vamos a poder aprovechar, vamos a poder exportar y aprovechar para procesarla en alguna de estas plataformas. Eso que nos lleva a que mejore la eficiencia y en consecuencia también que aumente la productividad. Digamos que eso es en cuanto al aspecto comercial, es como digo, abajo de todo, es algo que nos va a permitir, en definitiva, ahorrar dinero. Pero también nos va a ayudar con la operación, en nuestro caso, de la red eléctrica, ¿no? O sea, nos va a permitir tener una operación mucho más segura y, por lo tanto, también más confiable. Ahora, yo creo que los beneficios más importantes de este tipo de sistemas se dan cuando estamos hablando de sistemas o de procesos que se distribuyen en un área geográfica grande. ¿Por qué? Bueno, porque se requiere muchas veces, en estas instalaciones que están distantes,
de intervención de personal para que visite frecuentemente esas instalaciones, o muchas veces cuando se produce una falla necesitamos que inmediatamente alguien asista a hacer algún tipo de control o revisión. Entonces, gracias a la implementación de este tipo de sistemas, ya no vamos a necesitar asignar recursos humanos para visitar este tipo de locaciones, o mucho menos que lo que necesitábamos antes. Eso nos va a ayudar a que las interrupciones de servicio disminuyan, digamos, o sea, el sistema SCADA va a poder alertarnos de situaciones con tiempo o con la posibilidad de tomar una acción preventiva. Y cuando se produzca una falla, nos va a permitir tomar una acción que va a hacer que la interrupción de servicio que se produzca tenga una duración mucho menor que la que hubiera tenido, ¿no? Bueno, ahora les quiero hacer un pequeño pantallazo muy por arriba, porque este la verdad que es un tema que da para una charla en sí mismo o para una capacitación en sí misma, pero les quiero mencionar los protocolos de telecontrol más utilizados en nuestra industria, digamos. A mi entender, hay por supuesto que hay muchos más, pero bueno, vamos a concentrarnos en esta oportunidad. En primer lugar, en Modbus. Modbus es un protocolo que fue lanzado allá por la década del 70 por la empresa Modicom, por eso Modbus viene de Bus Modicom. La primera versión, o la más común al principio de Modbus, fue la versión Modbus ASCII, en donde los caracteres, digamos, que se envían a través del protocolo se envían en formato, digamos, ASCII. Acá, bueno, para el que lo conozca, me va a entender, y si no, les pido por favor que traten de seguirme, pero no hay problema, cualquier cosa después lo podemos profundizar por separado. Pero básicamente lo que tenemos es que cada carácter se envía como dos caracteres ASCII, o sea, con valores de 0, 9 o de AF, es decir, en hexadecimal. Tiene un control de errores, como todos los tipos de Modbus, pero en este caso es un tipo de control LRC que tiene un solo byte de longitud. Y bueno, lo vamos a diferenciar porque todos los paquetes de Modbus ASCII comienzan con el carácter 2 puntos y terminan con el, digamos, el hexadecimal del retorno de carro, como para empezar una nueva. ¿Por qué se hacía esto? Porque al principio era muy fácil, digamos, con los programas de terminal disponibles en ese momento, ver el hexadecimal del protocolo utilizando cualquiera de estos productos, ¿no? Pero actualmente, como digamos, eso ya no es así, tenemos una gran diversidad de analizadores y de productos de software para analizar protocolos, ya no ha caído muy en desuso el Modbus ASCII. Esto se utilizaba principalmente para puertos seriales o comunicaciones seriales, como puede ser RS-232 o RS-485. Una variante más usada, que actualmente la vamos a ver mucho más, es la de Modbus RTU. Ahí el control de errores es CRC, o sea, vamos a tener dos bytes de control de errores en vez de uno, y vamos a tener el doble de densidad de información, porque a diferencia del Modbus ASCII, donde los bytes, digamos, se representaban cada uno con dos caracteres ASCII, en este caso no ocurre eso. Entonces nos permite una tasa de transmisión de la información mayor. Para cualquiera de estas dos alternativas, el paquete es el mismo. O sea, vamos a tener un encabezado, digamos, que va a tener la identificación de la unidad, una dirección, digamos. Después vamos a tener lo que se conoce como el PDU, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y finaliza con el error check, que en el caso de ASCII es LRC y en el caso de RTU es CRC. Es tan simple como eso. En el caso de TCP, el Modbus TCP, que es algo que se ha ido usando aún más en los últimos tiempos, ese header que teníamos, que era la identificación de la unidad, la dirección, se reemplaza por un header que se conoce como MVAP, donde vamos a tener un identificador de transacción, que es un número que se va a incrementar, digamos, y va a servir para relacionar o aparear las interrogaciones del SCADA con las respuestas de un determinado PLC o RTU. Vamos a tener una identificación del protocolo, que son 2 bytes, digamos, que para Modbus es siempre 0, eso nunca cambia. Y bueno, la longitud de aquí en adelante y también la dirección del esclavo. En cuanto al PDU, que es lo que viene en el medio, básicamente nos va a definir cuál es el tipo de dato que estamos tratando de obtener desde el dispositivo, ¿no?
Estos son los tipos de datos más utilizados en Notepad, pero básicamente son funciones para leer señales digitales o analógicas de entrada o de salida. Vamos a utilizar, de acuerdo a lo que querramos, algunas de estas funciones y vamos a definir, quiero, por ejemplo, de la señal digital 10 a la 20 o de la analógica 15 a la 35. Una especie de bloque de datos que le voy a pedir al PLC o a la RTU y que me va a devolver con un paquete muy similar, pero que en lugar de decir el rango, va a traer la información específica de cada uno de esos objetos, ¿no? Este, digamos, que es el protocolo más simple que podemos encontrar en este tipo de aplicaciones, y por eso es que es tan difundido, lo vamos a encontrar en muchísimos dispositivos. Ahora vamos al DNP3, que es por ahí un protocolo más complejo, pero que también con muchas más potencialidades, ¿no? Este protocolo fue lanzado en el año 93 por Harris, que hoy forma parte de General Electric, muy utilizado en la industria eléctrica, de petróleo, de gas y de minería. Por ahí en el sector industrial no es común, pero en nuestro sector lo vamos a ver mucho, lo vamos a encontrar mucho. Y es un protocolo más que nada usado aquí, digamos, de este lado del Océano Atlántico, no tanto en Europa, porque en Europa usan más la familia IEC-6870, que es un protocolo muy similar, nacieron prácticamente en la misma época, pero bueno, no es exactamente igual a lo que es el DNP3. Vamos a enumerar cuáles son sus principales características. Una muy importante es que soporta el fechado o la marca de tiempo en los mensajes, digamos. De forma de que yo después, cuando reciba eventos o mensajes de varios dispositivos, voy a poder ordenarlos de acuerdo a esta marca de tiempo. Es muy importante la sincronización aquí para que esas marcas de tiempo tengan correlación entre sí, pero para si, por ejemplo, yo quisiera hacer un análisis de falla y tengo comunicaciones provenientes de varios dispositivos, bueno, esto me va a permitir intercalar los mensajes de distintos dispositivos de acuerdo a su SOE, a su marca de tiempo. Me permite fragmentar los mensajes, o sea, cuando tengo un paquete con muchos datos, lo mando en partes, digamos. Tiene eventos, o sea, cuando la RTU o el dispositivo, digamos, que está comunicado con un cierto sensor detecta que hay una situación para ser reportada, puede reportarla mediante un evento, o sea, no tiene que esperar que el maestro o el SCADA interrogue por esa cierta información, que por ahí esté interrogando, por ejemplo, una vez por minuto, sino que puede transmitirlo inmediatamente. Eso es lo que se conoce, como vemos acá, como respuestas no solicitadas. También podemos tener múltiples maestros, de forma de que cada maestro va a recibir la información por separado, y si transmití un evento a un cierto maestro y no a otro, bueno, voy a conservar una especie de mapa de datos para cada uno de esos maestros, y cada uno se va a manejar por separado. Y bueno, desde ya que el mismo maestro puede enviar una sincronización horaria para asegurarse de que cuando se produzcan esos eventos, la hora que le ponga la RTU a esos eventos sea la correcta, la que tiene el centro de control desde donde va a salir la principal sincronización. ¿Cuáles son las capas del protocolo DNP3? Yo no sé si conocen el modelo OSI, pero el DNP3 es una especie de subset o una especie de modelo OSI reducido, en donde vamos a tener una capa de datos, una capa 2, que nos va a asegurar la transmisión confiable, digamos, va a tener un mecanismo de control de flujo y detección de errores, un control de secuencia, bueno, ya lo vamos a ver ahora rápidamente. Después tenemos una pseudo capa de transporte, que nos va a ser de utilidad para desensamblar en la RTU el paquete de datos completo y volver a ensamblarlo cuando lleguen al SCADA. Y una capa de aplicación, que es donde vamos a transmitir efectivamente la información que queremos, que nos interesa, ¿no? Que son esos bloques de datos de digitales o analógicos que ya van a ser transmitidos, ya sea en formato de datos estáticos, un cierto bloque de datos, o como eventos cuando se produzca un cambio en un determinado valor o estado que es crítico en la RTU, ¿no? Bueno, para mencionar muy por arriba cómo es la estructura de este protocolo, básicamente la primera parte es la capa de data link, digamos, que vamos a tener un 2 bytes de start, que son 0,564, eso es típico de DNP. Si ven eso en una captura hexadecimal, se van a dar cuenta que es. ¿Perdón, sí?
Bien. Digamos, ese es el encabezado típico de BNP. Vamos a tener un byte de control que nos va a indicar la dirección del mensaje, si es del maestro a la RTU o de la RTU al maestro. Un código de función que va a ser, por ejemplo, si queremos leer datos o hacer una función de escritura, por ejemplo, de la sincronización. Vamos a especificar direcciones de destino y de origen, digamos. El destino va a ser la RTO, la cual querramos encuestar, y el origen, el maestro, el SCADA. Ya acá aparece el primer control de CRC, primer control de datos para estos bytes iniciales, digamos. Y después vamos a tener una serie de bloques de datos, cada uno de 16 bytes, y para cada bloque de 16 bytes, 2 bytes de control de errores y así, hasta que lleguemos al final del mensaje. El primer byte de este bloque de datos es la capa de transporte, que es la que les decía que nos sirve para desensamblar y ensamblar de nuevo un paquete largo. Esa capa de transporte entonces tiene dos indicaciones, que son fin y fir, que nos indican si este paquetito en particular es el paquete final o es el primer paquete, y un número de secuencia que se va a ir incrementando a lo largo de estos mensajes, ¿no? Después de la pseudo capa de transporte, como veíamos en la diapositiva anterior, lo que sigue es la capa de aplicación. La capa de aplicación es donde efectivamente vamos a estar mandando estos datos que nos interesa enviar, ¿no? El estado de ciertos valores digitales o analógicos. Eso se compone de un header, digamos, que va a variar de acuerdo a si el header viene, digamos, del maestro del SCADA o es una respuesta desde una RTU. Pero bueno, básicamente también va a tener un código de función que nos va a decir qué es lo que queremos hacer sobre esos datos que estamos solicitando o enviando. Y en el caso de la respuesta de la RTU, nos va a indicar, mediante unos ciertos flags o bits, nos va a indicar ciertas situaciones que se pueden estar produciendo en el dispositivo. Por ejemplo, que se llene un buffer, que tiene eventos, nos puede avisar la RTU, tengo eventos, pregúntame por eventos porque pasó algo, mandame una interrogación de eventos, necesito sincronización, por ejemplo, necesito que me resetees porque tengo un problema, en fin, es una forma de que la RTU le manifieste al SCADA una situación en particular propia de la RTU, no de lo que está midiendo en el campo o en el proceso que tiene bajo supervisión, ¿no? Y bueno, después, en la parte de ASDU, aquí sí vamos a tener correlativamente o consecutivamente una serie de objetos que van a ser los datos que yo quiero solicitar a ese dispositivo en particular. Para decirlo rápidamente, esto se conoce como, o en la jerga de NP, digamos, se habla de objeto y variación. El tipo de objeto va a ser, por ejemplo, si son binarios de entrada, binarios de salida, si son contadores, si son analógicos de entrada o de salida, si es una marca de tiempo, si es una interrogación de clase, si quiero descargar un archivo desde la RTU, por ejemplo, un oscilograma. En fin, hay un montón de objetos y cada uno de esos objetos tiene variaciones. Por ejemplo, los analógicos pueden ser de 16 bits o de 32 bits. Los binarios pueden ser estáticos o puede ser un evento, un cambio en un cierto valor binario. En fin, esa es más o menos la estructura del DNP. Como les digo, esto da para una charla especial sobre esto, pero no quería dejar de mencionarles los dos protocolos que a mi entender son los más utilizados en esta industria. Podemos profundizarlo, cualquier cosa después en las preguntas lo veremos. Bien, pasando un poquito a nuestro negocio en particular, a la aplicación de los sistemas de SCADA en las redes de media tensión, ¿no? ¿Qué tenemos en nuestro negocio? Básicamente, y para ser muy genéricos, digamos, situaciones que se pueden encontrar en muchos tipos de empresas de distinto tamaño de nuestro sector. Vamos a tener básicamente subestaciones transmisoras, donde vamos a tener equipamiento de potencia, como pueden ser interruptores, seccionadores, transformadores, protecciones, en fin, una serie de dispositivos de control que podemos tener comunicados, digamos, a nuestro centro de control, que los representamos aquí en el centro.
Esos dispositivos van a tener un cierto puerto de comunicación y mediante diversas tecnologías vamos a conectarlos a nuestro centro de control. Después vamos a ver por arriba cómo podemos hacer eso. Y también, además, vamos a tener seguramente líneas de transmisión de energía, líneas de media tensión, donde vamos a tener además dispositivos de control que vamos a estar interesados en integrar a nuestro sistema. Como puede ser el caso de los famosos reconectadores, o por ejemplo detectores de paso de falla, o en fin, de teleprotecciones, en fin, distintos dispositivos de control que quizás hasta este momento no tengamos integrados o los tengamos aislados, y que podemos llegar a comunicar a un centro de control y a un sistema SCADA que esté funcionando en ese centro de control, ¿no? Entonces, vamos al caso puntual de los reconectadores, ¿no? ¿Qué es un reconectador? Es un dispositivo que despeja fallas transitorias o, si ocurre una falla permanente, provoca la apertura de la línea de forma definitiva, digamos, hasta que una persona tome intervención del tema y vea qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si no están monitoreadas esos reconectadores? ¿Están aislados? ¿Están desconectados en cuanto a sus comunicaciones? Y bueno, yo me entero que hubo un problema en ese equipo, básicamente porque tengo un reclamo de un cliente o porque personal de zona se enteró, digamos, de que ese dispositivo tenía un problema. Entonces, para tomar acción en cuanto a esa situación de falla que se produjo, voy a tener que coordinar con una cuadrilla, voy a tener que asignar cierto personal de mi empresa para que vaya al lugar, y bueno, para que efectivamente verifique la falla y pueda restablecer el servicio de esa zona en particular, producto de la falla del reconectador. Y bueno, ¿qué ocurre en estas situaciones? No siempre tenemos un acceso fácil a ese reconectador. Tenemos caminos de tierra, en algunos lugares del país la geografía es muy complicada. Entonces, a veces el solo hecho de tener que llegar hasta ese dispositivo nos puede llegar a tomar varias horas. Eso es una situación complicada que nos suma tiempo, ¿no? Al hecho de tener que resolver la falla en particular. Entonces, ¿qué pasa? Al final la calidad del servicio se ve afectada, se ve degradada. Ahí está el tema de la discusión del costo de la energía no suministrada, ¿no? Que hay un gran debate en cuanto a eso, cómo se calcula el costo de la energía no suministrada. Pero bueno, evidentemente esa interrupción de servicio tiene un costo para la empresa, ¿no? Entonces tenemos que tratar de reducirlo a su mínima expresión, porque en última instancia lo que va a afectar es la reputación de nuestra empresa. ¿Qué otras cosas tenemos de malo, digamos, al no tener comunicados nuestros reconectadores? Bueno, primero que no tenemos registro de datos relevantes. Por ejemplo, no hay forma de saber qué demanda tenía antes de que se produjera una cierta apertura, como para poder empezar a analizar por qué se produjo esa situación. Tampoco en qué hora o en qué momento se produjo esa apertura. También si hay un equipo que está teniendo aperturas constantes o algún tipo de falla que se produce en el tiempo, yo si no lo tengo comunicado no tengo forma de saberlo. O sea, hasta que no vaya alguien a ese lugar por una situación en particular, por ejemplo porque la falla se agravó o por otra cuestión, no me voy a poder enterar de que ese equipo tiene algún tipo de problema ya más grave, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo podemos mejorar esta situación al incorporar un sistema SCADA o un sistema de telemedición? Bueno, en primer lugar, al tener comunicados esos equipos, vamos a reducir la necesidad de desplazar personal para realizar aperturas o cierres, porque esas aperturas o cierres ya las vamos a poder encarar desde el sistema SCADA. Vamos a poder empezar a monitorear datos como demanda y parámetros eléctricos de forma constante, en tiempo real, desde el centro de control. O sea, todo el tiempo vamos a estar recibiendo esa información de todos nuestros reconectadores que tengamos comunicados, ¿no? El envío de telemandos a equipos de potencia no solamente va a ser para reconectadores, sino para cualquier otro dispositivo o equipamiento de potencia que tenga esta posibilidad, como por ejemplo interruptores o seccionadores. Me va a permitir hacer una detección temprana de fallos. Por ejemplo, si tengo una sobrecarga que todavía no desencadenó una apertura, pero puedo ver que se encamina eso, o por ejemplo en una cámara subterránea yo detecto con un detector de humo, valga la redundancia, que hay humo, un incendio, digamos, incipiente, me voy a poder enterar antes de esas situaciones
antes de que se produzca un daño aún mayor, ¿no? Desde ya que mejora las condiciones de seguridad del personal, porque voy a poder hacer mandos remotos, no voy a tener que desplazarme y hacer una operación manual, que a veces en algunos casos puede ser una situación que puede tener sus riesgos, digamos. Me permite hacer una correcta gestión del mantenimiento por toda esta información que voy a estar recibiendo todo el tiempo, me va a permitir, digamos, organizarme mejor en ese aspecto. La gestión operativa va a ser mejor, obviamente que va a mejorar la calidad de servicio y en consecuencia la percepción del cliente de nuestra empresa, ¿no? Y en última instancia, si podemos considerar al sistema SCADA y a la información que nos brinda como una herramienta de toma de decisiones, nos va a permitir mejorar la gestión de la empresa, digamos. Y una cosa para tener en cuenta que yo creo que es muy importante. Todos sabemos que nuestra vida cambió desde la última pandemia que tuvimos en el mundo, ¿no? Todos empezamos a trabajar desde nuestras casas y nos acostumbramos a eso. Y la verdad es que nos dimos cuenta, por esta situación en particular, que el hecho de tener equipamiento comunicado, desatendido, digamos, pero poder mantener una operación de ese equipamiento sin necesidad de que personal asista a esas instalaciones, pasó a ser algo, yo diría, prácticamente necesario, porque no sabemos cuándo esta situación se pueda volver a repetir, y en caso de que se repita por algún otro problema, esto nos va a encontrar muchísimo mejor preparados para poder seguir dando un buen servicio, aún con una contingencia de esta magnitud, ¿no? Vamos a algunas pantallas de ejemplo. Esto es simplemente para que vean cómo podemos representar la información de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora en pantallas gráficas. Entonces, les muestro algunas imágenes, por ejemplo, esta de una subestación, donde podemos ver varios valores analógicos representados y el estado de varios interruptores. Otro ejemplo más de otra subestación con dos transformadores. Los botones que pueden ver, que se ve como un dibujito de una lupa, nos van a llevar a pantallas específicas de cada uno de esos dispositivos. Estas son imágenes de proyectos o de instalaciones reales, digamos, de clientes. También nos va a indicar, por ejemplo, el estado de estos interruptores, si los vemos si están cerrados, si están abiertos, podemos ver la corriente, la potencia, el factor de potencia. En fin, cualquier información que esté disponible para ser transmitida desde ese dispositivo, la podemos mostrar en pantalla, y podemos consolidar en una única pantalla la información de varios dispositivos. O sea, no hace falta que yo tenga una pantalla para cada reconectador o para cada dispositivo de campo. Yo puedo mezclar información de forma de tener un panorama global de ese proceso que estoy controlando. Aquí, por ejemplo, vemos datos de varios transformadores, tensiones, corrientes, potencias, factores de potencia, etc. Lo mismo, aquí tenemos varios alimentadores con el estado en tiempo real de los interruptores, de esos alimentadores, con los datos más importantes de cada uno de ellos y siempre con la posibilidad de acceder mediante este botón a pantallas específicas con más información de esos equipos, ¿no? Acá, por ejemplo, también se muestra la cantidad de operaciones que se realizaron en cada uno de estos reconectadores. Acá, por ejemplo, vemos una pantalla de un cliente específico de un reconectador en particular. Muchas veces es interesante poder poner la imagen del equipo, digamos, en primer plano, una foto o un diagrama. A veces lo hemos hecho para varios clientes, en este caso es una pantalla propia del cliente, o sea, la desarrolló él, en donde ubica sobre la foto del equipo el estado de sus señales y también la posibilidad de abrir o cerrar, por ejemplo, ubicando los botones en exactamente la misma posición del panel, como si estuviera parado frente al equipo. Esto también es muy interesante porque en caso de tener que hacer alguna acción, digamos, coordinada con gente que esté en la subestación, yo puedo referirme a las señales exactamente con el mismo nombre o decirle, fíjate la que está arriba a la derecha que dice tal cosa. Bueno, contar con una foto del equipo en estos casos resulta realmente de mucha utilidad.
Bien, vamos a hablar un poquito del equipamiento y vínculos de comunicaciones que encontramos más habitualmente en este tipo de instalaciones. Es muy común ver terminal servers. Los terminal servers son concentradores, digamos, de comunicaciones seriales, en donde vamos a tener en cada uno de sus puertos conectado un dispositivo serial, que puede ser RS-232 o RS-485, y va a concentrar esa información la va a encapsular en un puerto Ethernet, de forma de después poder transmitirla, por ejemplo, por una red de fibra óptica o una infraestructura que utilice Ethernet. Entonces, cuando tenemos muchos dispositivos, por ejemplo, que tuviera 16 dispositivos, 20 dispositivos seriales, en vez de poner muchos conversores para cada uno de esos dispositivos únicos, voy a tener un equipo más grande como este para concentrar esas comunicaciones seriales, ¿no? Si no tengo tantos dispositivos, voy a tener equipitos más chicos, como pueden ser estos de acá, que tienen 2, 3, 4 puertos, y que también quizás los hayan visto en las subestaciones. Esto se los conoce como conversores serie Ethernet, ¿no? También encontramos conversores de medio, porque a veces tenemos tendidos de fibra en las subestaciones, tendidos internos. Entonces tenemos, por ejemplo, conversores de serie a fibra, como pueden ser estos casos de acá, o conversores de fibra a Ethernet, como estos de aquí abajo. En cualquier caso, vamos a tener una especie de cable largo que en los extremos va a tener el mismo puerto serie o el mismo puerto Ethernet, y en el medio vamos a conectar con un patch cord de fibra y nos va a permitir establecer una comunicación transparente, como les decía, como si fuera un gran cable largo de cobre, ¿no? Y después tenemos equipamiento de red, como puede ser la línea RagetCon de Siemens o la línea Raget de Fortinet, que son equipamiento típico de red, como puede ser switches, routers, firewalls, pero que tienen una resistencia a condiciones industriales, ¿no? Temperaturas más extremas, pueden trabajar en condiciones que otro tipo de equipos de oficina o hogareños no podrían soportar. ¿Y qué tipo de dispositivos de control podemos integrar en Equinox o en otro tipo de sistemas de SCADA también, ¿no? Las clásicas RTUs, quizás la RTU emblemática de nuestro mercado es la Harris, que la vemos acá en una imagen, con su CPU y sus módulos de entradas-salidas. También a veces encontramos RTUs de otras marcas, por ejemplo la 560 de ABB, si bien esta ya ha quedado un poquito relegada. También tenemos protecciones como el REF615, digamos, multimedidores, medición de tensión, corriente y potencia en este tipo de equipitos. Tenemos PLCs, acá pongo de ejemplo el Modicom M221, pero hay infinidad de PLCs que podemos tener comunicados a los sistemas SCADA, con sus entradas y salidas digitales. Todos estos equipos, digamos, van a hablar los protocolos que vimos antes, muy probablemente, ya sea Modbus o DNP, y a través de los vínculos de comunicaciones y del equipamiento que vimos recién, vamos a poder conectarlos a nuestro sistema SCADA. ¿Qué más? Bueno, todo tipo de reconectadores, ¿no? Cooper, Tabrida, Noja, ABB, indicadores de paso de falla también en las líneas. Todos estos son ejemplos de equipamiento que en algún momento hemos comunicado a nuestro sistema. Lo hemos desarrollado, lo hemos integrado y digamos rápidamente podemos tener una arquitectura con este tipo de equipos en funcionamiento, ¿no? Pasando un poquito a lo que son los vínculos de comunicaciones, muy por arriba de nuevo, muchas veces tenemos vínculos de fibra óptica que en general se tienden, digamos, o hacen uso de la infraestructura que ya la cooperativa tiene, o la empresa tiene, utilizan los mismos postes, digamos, donde se conecta el servicio eléctrico o las líneas de transmisión eléctrica urbanas, digamos. En general se usa fibra monomodo, porque nos permite un alcance mayor que la fibra multimodo, podemos tener hasta 10 kilómetros, pero bueno, esto es más que nada para digamos, la planta urbana, donde a esa fibra óptica, además de permitir la conexión de ciertas estaciones o dispositivos o reconectadores que estén en esa zona, nos va a permitir dar otro tipo de servicios como,
como por ejemplo Internet o, bueno, en fin, otro tipo de servicios de comunicaciones. Como alternativa para puntos más alejados, como zonas rurales o zonas donde no tenemos tanta población, entonces no se justificaría económicamente el tendido de una fibra óptica. Lo que vamos a tener, por un lado, pueden ser los radioenlaces, que últimamente se han visto mucho los equipos de Ubiquiti, por ejemplo, esta línea Airfiber, que bueno, el fabricante promete un alcance de hasta 100 kilómetros. Yo no creo que sea así, pero bueno, de cualquier forma nos permiten conectar dispositivos que estén a varios, digamos, a decenas de kilómetros de nuestra infraestructura, de nuestra ciudad, de nuestra planta urbana. Y me gustaría hacer una mención especial a digamos, una forma de comunicación que digamos, permite un despliegue muy rápido, que es la utilización de un módem para la red celular. Este tipo de módems, digamos, lo único que requieren es que uno le ponga una SIM card de alguna empresa en particular, de Claro, de Personal, de Movistar, etc. Algunos tienen la opción de tarjeta SIM doble, de forma de que las zonas de cobertura pobre, digamos, nos permita tener una alternativa de conexión. En caso de que una empresa falle, pasa automáticamente a la otra. Vienen con puertos seriales, que pueden ser dos puertos 232, o puede ser uno 232 y el otro 485. Eso nos va a permitir, por ejemplo, comunicar a un reconectador tanto con el sistema SCADA como con el software propietario del fabricante, si queremos hacer algún ajuste en la configuración, por ejemplo, con el PSM600 o con el AF Suite en el caso de los ABB. También tiene un puerto Ethernet, tiene la posibilidad de conectarse por VPN o por DNS dinámico. Este tipo de módems lo tenemos muy incorporados a nuestra plataforma y hemos hecho varias instalaciones con ellos, fundamentalmente porque muchas veces, como les decía, cuando tenemos un equipo muy un poco alejado o que no se justifica el tendido de una comunicación especial, un tendido de fibra o lo que sea para comunicarlo, nos permite rápidamente tenerlo incorporado a nuestra red de datos, a nuestra red de control con este tipo de dispositivos, ¿no? Así que, y bueno, y hemos desarrollado para el sistema una especie de gestor de comunicaciones que recibe pedidos de conexión de todos estos módems, y una vez establecido el canal con ese gestor, nos comunicamos con cualquier otro protocolo por dentro de ese canal previamente establecido. En general lo hacemos con Modbus, pero bueno, en fin, tiene esa facilidad que rápidamente, en un día, digamos, o en unas horas, puedo tener ese equipo comunicado. Incluso de forma temporal, ¿no? O sea, lo puedo poner en un equipo hasta que se justifique el tendido de fibra óptica u otro tipo de comunicación. Cuando se haga el tendido, lo saco y lo sigo utilizando en otro de los equipos de mi red, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario muy por arriba del concepto de Smart Grid. No sé si ustedes lo han escuchado, pero esto, digamos, es como para contarles qué es lo que se viene o lo que esperamos que se venga en nuestro país y en el mundo en general, si bien nosotros venimos un poco rezagados. Pero bueno, básicamente vemos que estamos viviendo en nuestros días una transición energética, o sea, realmente hay una gran preocupación por el impacto que tiene la quema de combustibles fósiles, digamos, y otro tipo de generación muy contaminante. Entonces se han ido promulgando varias leyes de cambio climático en todos los países del mundo que promueven la eficiencia energética y que se empiecen a usar o que se fomente el uso de energías renovables, que se reduzca el uso de combustibles fósiles y bueno, que empiecen a aparecer un poco lo que se conoce como REDS o recursos energéticos distribuidos. ¿Cómo es nuestra red eléctrica hoy, digamos? ¿Cómo es el SADI, el sistema interconectado de nuestro país? Básicamente tenemos una generación y operación centralizada. Digamos, la generación está en un punto, la transmisión en otro, la distribución en otro y los centros urbanos en otro, ¿no? Entonces, esta generación, la matriz energética, digamos, tiene un gran componente de combustibles fósiles, como les decía, por lo cual es muy contaminante. El sentido de la energía es unidireccional, o sea, siempre vamos desde la generación hacia el usuario final, no al revés.
La generación no es siempre la más moderna, son máquinas que además de ser de combustibles fósiles son contaminantes porque son viejas, han perdido, o sea, pierden eficiencia y además dejan de ser competitivas con otras tecnologías más nuevas. En consecuencia, aceptamos, digamos, que las pérdidas sean altas, hasta un 15%, lo cual es muchísimo, es muchísimo. Y además se da un componente adicional, en que vivimos en una geografía, nuestro país, digamos, tiene una geografía muy extensa. Yo no sé si alguna vez hayan visto esta imagen de aquí, pero es nuestro país superpuesto sobre Europa, y ahí nos damos cuenta que tenemos una red que podría abarcar varios países, ¿no? Entonces eso hace que tengamos muchas veces altos costos de transporte, y tanto de desarrollo de nuevas redes como para llevar la energía, por ejemplo, del Comahue a Buenos Aires, estamos recorriendo distancias de miles de kilómetros, y eso hace que nuestra red, así como está planteada, no sea lo más eficiente, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que vayamos a un esquema, es lo que les decía, que se conoce como smart grids o red eléctrica inteligente, en donde la generación ya no va a estar en un punto, sino que va a estar distribuida incluso en centros urbanos. Vamos a tener mucha penetración de renovables, que eso es algo que se ha ido viendo en los últimos años, pero que se va a ver aún más en los años que vienen. También va a ser la energía, digamos, va a ser bidireccional, no solamente de la generadora al usuario, sino que eso se va a descentralizar, se va a empoderar a la demanda. Eso significa que la demanda va a poder incluso empezar a generar su propia energía, como ya muchos lo han hecho ahora, ¿no? O sea, que han instalado paneles solares o han instalado baterías en sus casas, bueno, pero vamos a poder empezar a venderles energía a la red de vuelta, digamos. Eso ya hay algunas experiencias, se han promulgado reglamentaciones y leyes en nuestro país, pero todavía no es algo masivo, pero se espera que sea algo que se va a venir con todo, digamos. Y el almacenamiento de energía es otro tema que hasta ahora es despreciable, digamos, pero se espera que, digamos, esa es la razón por la cual el sistema tiene que estar tan controlado para mantener la frecuencia, como ustedes sabrán, para mantener el equilibrio entre generación y demanda. Pero en la medida que se desarrolle la tecnología de baterías y empiecen a aparecer con más, que empecemos a ver en las calles más los vehículos eléctricos, vamos a tener la posibilidad de tener un almacenamiento distribuido, y eso va a cambiar las reglas del juego, va a cambiar el paradigma, ¿no? Y todo esto va a venir de la mano de una gran pero enorme necesidad de informatización y automatización de toda esa nueva red, porque se van a empezar a plantear situaciones que hasta ahora no están presentes. Así que creemos que digamos, va a ser una gran oportunidad también por este lado de empezar a instalar o plantear sistemas de automatización y control, como puede ser un sistema SCADA, que contemplen también este tipo de situaciones que van a venir a la brevedad, ¿no? Así que bueno, en fin, lo último que les quiero mencionar son a nuestro entender, las ventajas del producto MIDE Equinox respecto de otras soluciones de SCADA que puedan encontrar en el mercado, ¿no? En primer lugar, es un producto que ha sido testeado en muchas cooperativas del país y está en funcionamiento desde hace varios años. A diferencia de nuestros competidores, tenemos un costo relativamente bajo porque no tenemos una gran estructura, digamos, no somos una gran empresa. Entonces, podemos hacer un producto, digamos, mucho más cerca de empresas también pequeñas. Es un sistema relativamente fácil de aprender, en general con una capacitación de un día, de algunas horas, digamos. El usuario ya se puede, digamos, largar solo a hacer su propio desarrollo, por lo cual lo puede implementar rápidamente. Es muy personalizable, o sea, no requiere de la intervención del usuario, no es un enlatado. El usuario tiene todas las herramientas necesarias como para poder hacer las modificaciones que quiera en el sistema, lo que decía un poco Ricardo al principio de este encuentro. El soporte es aquí, digamos, es en nuestro horario, es por WhatsApp, es un contacto muy, muy directo, tratamos de estar muy cerca de los clientes en cuanto a sus necesidades, digamos, a diferencia por ahí de las grandes empresas que tienen estructuras tan grandes que a veces es difícil conseguir ese trato cercano.
Eso hace también que seamos flexibles en cuanto a mejoras, digamos, que cualquier necesidad que tenga el cliente en particular, que el sistema en este momento no le esté cubriendo, bueno, nos sentamos, lo charlamos y se hace. No tenemos problema en cuanto a eso. Permite la incorporación de todo tipo de equipos de diversas marcas. El trabajo puede ser multiusuario, puede haber varios operadores trabajando sobre el sistema al mismo tiempo. Como les decía antes, pues puede enviar alertas tanto por mail como por Telegram de situaciones de emergencia o muy importantes. Es expandible en función de las necesidades del usuario. Puede, como digamos, puede adquirir una licencia que no sea tan grande y esa licencia puede crecer en cantidad de puntos, como también en cantidad de módulos con diferentes funciones que por ahí hoy no necesita, pero mañana sí. Los protocolos principales con los que trabajamos son los que vimos hoy, Modbus RTU, TCP o DMP3, con la posibilidad también de incorporar otros en función de las necesidades del cliente. El acceso a operaciones 100% web, no necesitará ningún tipo de software a diferencia de otros productos. Es simplemente abrir un navegador, poner la dirección del sistema y rápidamente uno ya está operando en esa plataforma. Tiene, como veíamos antes, gráficas y históricos que nos permiten consultar información que se haya almacenado en un periodo de tiempo determinado del pasado. También la posibilidad de hacer cálculos, por ejemplo, digamos, calcular la potencia aparente a partir de algún valor que esté leyendo de algún reconectador, algún dispositivo de control, realizar sumas, divisiones, en fin, lo que sea necesario. Y contamos con versiones demo que acompañamos a nuestros clientes en su implementación, digamos, de forma gratuita, simplemente para que lo puedan analizar y vean si les resulta de utilidad o no. Eso es cuestión de concertarlo y se puede encarar sin ningún problema. Así que bueno, en fin, con eso terminamos lo que teníamos para presentar hoy. Yo les agradezco desde ya el tiempo que me dedicaron, el que me hayan escuchado. Y quedo a disposición por cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre lo que hemos visto. Gracias, Francisco. No sé si por ahí estás. Ahora sí logré funcionar la cámara. Ah, fantástico. Bien, gracias por tu presentación. Ha sido todo muy, muy claro. Así que abrimos este espacio para unos 15 minutos de preguntas, de consultas y demás. Veo que por ahí Waldemar tiene la mano levantada, así que dale nomás, habilita el micrófono. Y si alguno no puede hacerlo con el micrófono, puede dejarnos la consulta acá por el chat y se la leemos también a Francisco. Buen día, ¿qué tal? Mi consulta es, yo tengo el reconectador abre y quedo yo sin electricidad. ¿De qué forma yo me conecto, de qué forma remota me conecto al SCADA? ¿Lo puedo hacer desde el celular? Vos decís en el centro, o sea, donde tenés instalado el SCADA, te quedás sin energía. Me quedo sin energía. Bueno, uno de los componentes que no lo mencionamos en el slide del centro de control, pero digamos, uno de los componentes que uno puede instalar es un sistema de energía interrumpida, ¿no? De forma, por ejemplo, para que el servidor del SCADA continúe con alimentación y pueda comunicarse. Por supuesto que toda la infraestructura en el medio también va a tener que seguir alimentada como para que eso se produzca, ¿no? Pero bueno, si vos tenés un centro de control que sea independiente en ese sentido, que se continúe alimentado durante unas horas al menos, ya sea con una UPS o con digamos, un generador, podría llegar a conservar la comunicación con los dispositivos aún en esas situaciones, ¿no? Ahí está. Perfecto. O sea, sería donde tengo el sistema SCADA, más tendría que tener el sistema de internet funcionando también. Sí, depende de qué tipo de comunicación tengas con ese equipo en particular. Por ejemplo, si lo que veíamos antes, si lo tenés conectado a través de un módem de la red móvil, que es un aparatito chiquitito y si Sí, el reconectador claro. tiene su batería en el cubicle, digamos, esa misma batería podría alimentar al módem, entonces no dependés de nada en el medio, bueno, la red móvil en realidad, ¿no? Pero si esa antena de la red móvil de Movistar personal, Claro, lo que sea, continúa operando, que en general tendría que ser así porque también tienen su equipo de respaldo de energía
de energía suplementaria, digamos. Si así fuera el caso, podría seguir teniendo la comunicación y seguir operando, viendo datos, cerrar el reconectador, como para, bueno, vos determinás que, no, que fue una falla transitoria, por ejemplo, cerrarlo haciendo uso de esa infraestructura que todavía continúa funcionando. Perfecto. Muchísimas gracias. No, por favor. Tenemos a Cristian primero y después a Martín también con mano levantada, así que dale, Cristian. Hola, buen día. Buen día. Mi consulta es acerca de la infraestructura mínima que necesitamos tener. Nosotros, por ejemplo, tenemos dos reconectadores nomás. Uh-huh. ¿Es necesario la instalación de todo un servidor completo, digamos, con todas las partes? ¿O se puede implementar algo más sencillo, digamos? No, mira, la arquitectura mínima, yo me fui ahí al ejemplo del centro de control con muchos servidores, pero eso sería un centro para una gran ciudad, digamos, para una ciudad de millones de habitantes. Pero en el caso de Equinox, lo mínimo que necesitamos es una computadora, idealmente un servidor, digamos, pero si no una computadora estándar, digamos, que no sea una computadora de hace 15 años, pero una computadora, digamos, que sea un Core i5, un Core i7, con 8 GB de RAM, un poco de disco, ya es suficiente para instalar el sistema, no necesitamos más que eso. Por supuesto que después dependerá cómo vas a comunicar esos reconectadores, pero bueno, yendo al ejemplo que también decíamos recién de la red móvil, lo único que necesitas es que esa computadora esté conectada a internet y que en cada reconectador puedas poner uno de estos módems celulares. Entonces, con esas tres cosas, una computadora y dos módems, bueno, y el sistema instalado, ya sería suficiente. Todo va a quedar instalado en esa computadora, en un único equipo. Claro. Perfecto, muchas gracias. Por favor, al contrario. Francisco, querido, con respecto a los módems, esos que vi que no sabía que los tenían, sinceramente, uh-huh. Si no entendí mal, viste que con el tema de los módems de celular, digamos, el principal problema que tenés es que tenés una IP privada, digamos. Sí, o necesitas algo que te resuelva un servidor en el medio, digamos, que te resuelva la conexión con el módem, digamos, para... Tal cual. Básicamente que el módem, como dijiste, tiene que abrir una conexión con el servidor, dejarla abierta para poder conectar. Eso lo resuelve el SCADA, el servidor de SCADA. Tal cual. Es tal cual como decís, o sea, el módem tiene una IP dinámica, al menos si le pones una SIM estándar, digamos, y no tienes... Sí, que es el problema, porque las telefónicas, en algunos casos, si vos le comprás miles de chips o miles de líneas, te dan IP público, te dan una VPN, te dan cosas, pero no es la realidad para nosotros, digamos. La realidad para nosotros es que usas chips comunes. Exacto, exacto. Eso lo resuelve. Sí, o sea, la manera en que lo resuelve es como decías vos, o sea, hay lo que se conoce como un middleware o un programa en el medio que para el usuario del SCADA es transparente porque se levanta con el mismo sistema, y lo que hace ese middleware es, hacia el lado de los modems, levanta un servidor que se queda escuchando pedidos de conexión. El modem se despierta, toma cualquier IP que le asigne la compañía móvil de celular y se conecta a ese servidor. Cuando el servidor recibe ese pedido de conexión, expone ese canal que ya se estableció con el módem, lo expone hacia la SCADA, como una conexión Modbus TCP. Y siempre que ese canal esté abierto, ese esclavo Modbus TCP va a seguir respondiendo. Cuando se corte esa conexión por X motivo, no va a responder hasta que se vuelva a establecer. Y cada módem tiene una identificación, o sea, tiene una especie de código que vos le cargas, que va a decir que ese código corresponde a tal reconectador y a tal canal en el SCADA. Así que lo manejamos de esa forma y la verdad que anda muy bien. Sobre todo por lo que le decía, que rápidamente podés tener conectado algo que de otra forma hubiera sido muy complicado. Ese servidor, digamos, es paralelo al SCADA, ¿no? Está dentro del SCADA. O sea, yo podría conectarme desde otros sistemas a ese servidor. ¿Por qué te digo esto? Nosotros lo usamos para telemedir, para medidores. O sea, medidores remotos, digamos, que es un protocolo que... Y las Modbus, bueno, hay algunos que son Modbus, pero generalmente se usa otro que es, bueno, el de los medidores, nunca me acuerdo, del MS-COSEN. Básicamente eso, ¿se puede utilizar desde otro sistema o está integrado dentro de la SCADA y es exclusivo para la SCADA? O sea, yo podría, mi pregunta es, ¿yo podría usar esos modems con otro sistema para, o sea, pero básicamente yo necesito que el servidor me genere un canal abierto, transparente, para que yo le pueda hablar con algún protocolo serial, por ejemplo este del SM-COSEN, a esos módems, digo, ¿eso es posible?
Sí, no hay problema. O sea, en ese caso se hace a través de puertos virtuales, digamos. O sea, que cuando recibo una conexión de un módem de la red móvil hacia el SCADA o hacia el software que vos necesites, va a abrir un puerto serie virtual o va a disponibilizar un puerto serie virtual que vos vas a poder abrir como si fuera un puerto local para Perfecto. comunicarte. Pero Entonces, ahí sí. estaría la limitación de los COM, digamos, que creo que son hasta 200 y algo, ¿no? Por ahí tenés más el dato, pero Sí, por lo menos igual hay. depende mucho que, por ejemplo, para el caso del SCADA, no lo hacemos de esa manera, sino que lo hacemos como te decía con Modbus Claro. TCP. O sea, Sería es solamente hacer. para lo externo, digamos. ¿Tenés en la cabeza qué precio tienen más o menos los modems? Aunque sea aproximado. Y lo que pasa es que hay de muchas características, con un solo puerto serie, con dos. Necesito que tenga, básicamente lo que nosotros usamos, puerto que tenga 485 y 232, nada más. Claro. O sea, Sí, generalmente lo bueno. usamos con 485, pero hay algunos medidores que son 232. O sea que no es demasiado complejo. No necesitamos entradas, salidas, nada raro, solamente el puerto. Claro. Y a ver, hablamos de 100, $200 aproximadamente, Perfecto. pero bueno, es un precio muy variable en cuanto a las Sí, características. pero me sirve el dato de alrededor de 200. Perfecto, era todo para mí. Muchas gracias. Bueno, fantástico. Francisco, hay una pregunta en el chat, no sé si vos Sí. lo ves. A ver. Si no, te la leo, ¿eh? Como te quede más cómodo. Lo de las licencias. Exacto. Sí. En cuanto a licencias, la misma es por única vez, mensual o por número de tag y el costo aproximado tiene la misma. Bueno, la licencia de Equinox es perpetua. O sea, tenemos distintos tipos de licencias. Cada licencia tiene una determinada cantidad de tags. Por ejemplo, 64, 128, 256, 512 y así. Pero bueno, una vez que el cliente la adquiere, digamos, dispone de esa licencia por siempre. Por supuesto que después podemos establecer un abono mensual, pero por ejemplo, para mantenimiento, o para consultas o para una asistencia mucho más personalizada, pero eso ya escapa al producto o a la licencia en sí. O sea, si el cliente se siente cómodo con la compra de la licencia y con la capacitación, como decía Ricardo al principio, puede largarse solo, digamos, hacer sus modificaciones, comunicar equipo solo, no va a tener que desembolsar ninguna adicional. En cuanto a eso. Bueno, el costo, como les decía, varía mucho de acuerdo a no solamente el volumen de tags que contiene la licencia, sino que en cuanto a los módulos que van incorporados a esa licencia. Por ejemplo, la posibilidad de los históricos, las gráficas, las alertas, eso es muy variable, esa es la realidad, digamos. Pero bueno, como les decía, para que tengan una referencia, es un orden de magnitud o dos órdenes de magnitud menos que las soluciones que hoy encuentran en el mercado, que son digamos, de grandes empresas. Justamente la idea es venir a cubrir una necesidad o un nicho de empresas que se quedan un poco afuera, porque no son por ahí productos para redes o para clientes más grandes. Así que por eso no, creemos que es una de nuestras ventajas más fuertes. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Si quieren, habiliten el micrófono y adelante nomás, ¿no? O levanten la mano como les parezca mejor o escríbanla por el chat. Hola, buenos días. Luciano, Sí. mi nombre. Francisco, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luciano? Me puedo enganchar mi cargo, tenía problemas con el audio, no me salía el audio y Ah, me bien, agarré. bien. Pero algo escuché. No, bueno, soy nuevo en esto, ¿viste? Estoy arrancando en una cooperativa laburando. Nosotros tenemos cinco reconectadores activos. Tenemos ganas de ver la posibilidad de incorporar el sistema. Quería consultarte cómo sería el tema de la demo, eso que me nombraste hoy, como para tener idea de qué sería cómo sería la de trabajar. Sí, a ver, la demo es una licencia completamente funcional, que puede ser de cualquier tamaño, digamos, en cantidad de tags, eso es de acuerdo a la cantidad de equipos que tiene el cliente. Por ejemplo, si son cinco reconectadores, seguramente va a ser una licencia de 128 o 256 tags.
con eso es suficiente. La única diferencia es que tiene una limitación de tiempo, por ejemplo, eso también se acuerda con el cliente, pueden ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, tiene todas las funcionalidades habilitadas, o sea, absolutamente todos los módulos, como para que el cliente pueda evaluarla y probar qué le sirve o no le sirve de cada una de esas cosas, y durante ese tiempo, digamos, ¿no? Estamos en una comunicación constante y tratamos de trabajar juntos, digamos, a esos equipos, vemos cómo los podemos conectar, de qué marca son, vamos definiendo las pantallas, a veces es un solo equipo y es simplemente desarrollar la configuración para uno y después replicarla para los demás. Este, bueno, en ese tiempo el cliente evalúa si le sirve, seguramente se va a presentar alguna situación operativa que, en donde se vea los beneficios o las ventajas de tener un sistema así. Y al finalizar el periodo, se continúa con una licencia comercial, como les decía, perpetua, si es que es adquirida, o bueno, el sistema deja de funcionar porque se terminó el periodo de prueba. Más o menos ese es el esquema. Y en cuanto a retomando un poco la primera pregunta, no hace falta que compres un servidor o un equipo para instalar el sistema, sino que muy probablemente se puede utilizar alguna computadora, al menos en una primera etapa para esta demostración, se puede usar una computadora que la cooperativa o la empresa ya tenga disponible o que pueda disponer para esa función por unos meses. Claro, bárbaro. Gracias. Muy bien. Gracias. Por favor. Bien, ¿alguien más? Miren que cerramos micrófono y se quedan con las ganas, ¿eh? Cerramos la sala en breve. Así que adelante con alguna consulta, algo que sea duda, lo que sea. Métanle nomás. Bien, si no las tenemos, no sé si Francisco te quedó alguna cuestión pendiente que a vos te parezca en base a las preguntas que hicieron o algo que te parezca interesante comentar, o Ricardo también. No, bueno, simplemente que, como les decía, cualquier duda que tengan o cualquier necesidad de ampliar información sobre lo que estuvimos hablando, se pueden comunicar con nosotros a través de Miel, como para ver cada situación particular, y no tengan miedo, ni digamos, no tengan reparo en enviarnos sus consultas por correo electrónico o llamarnos. La verdad es que otra de las características que nos creemos que nos diferencian es el trato muy directo, muy cercano con los clientes, así que no tenemos problemas en que nos contacten para ver de qué forma podemos trabajar juntos. Ricardo. Bueno, la verdad que se ve que hubo buena... Acá hay casi 75 personas conectadas, así que bueno, muy agradecido y bueno, espero que haya cubierto las expectativas de la charla y la idea es seguir con este. Tenemos una charla más en octubre, así que podemos hacer, ya veremos las inquietudes que tienen, si amerita que hagamos una charla más de este tema, ya profundizando más, podemos hacer, ya meternos más a fondo con los protocolos, con los equipos, con los enlaces o con un taller de implementación de un sistema SCADA, como para que también se saquen ese miedo de para que vean lo simple y lo sencillo que es, ¿no es cierto? Así que bueno, muy agradecido y estamos a disposición, como dijo Francisco, a través de Miel, pueden, y a través de los contactos que ustedes tienen en Miel, pueden hacer cualquier consulta, que, bueno, lo que podamos hacer nosotros, y si no, con Francisco vamos a darle el soporte de lo que, de las inquietudes que tengan, ¿no? Así es, así es. Bien, gracias Ricardo, les recordamos que la grabamos, la estamos grabando a la charla, así que si alguien por ahí se quedó con alguna duda, quiere volver a verla, me escribe, tiene mi correo, también mis datos de WhatsApp, y la vamos a subir al canal de YouTube de la Federación, así que por ahí después pasamos el enlace por si alguien quiere volver a verla, ya les digo, y la podemos compartir a través de ese medio. Ricardo, no quiero olvidarme, no tiene que ver con esta charla, pero sí tiene que ver con la empresa que vos representás.
Simplemente un breve homenaje a la memoria del ingeniero Tanús, fallecido recientemente, el dueño de Miel. Muchos de quienes están aquí conectados lo conocen desde hace mucho tiempo, lo conocían. Así que no lo hicimos al inicio, disculpas por la omisión, pero me parece que también este ámbito de cercanía de la federación con sus cooperativas y de Miel con la federación y con las cooperativas también merece tenerlo presente en este espacio. Bueno, la verdad te agradezco, Fabricio. La verdad que Miel se creó con ese espíritu, digamos, el de tener un vínculo o digamos, que haya un vínculo entre las cooperativas y la oferta, que en ese entonces era muy limitada la posibilidad que había de las comunicaciones como hay ahora, digamos, ¿no? O sea, los primeros años de Miel, hablar con una cooperativa por teléfono, capaz que había que estar todo el día, digamos. Y mirá ahora cómo nos estamos comunicando. Así que, ese fue el espíritu y la verdad que te agradezco. Y creo que el mejor homenaje que podemos hacer a Héctor Tanús, para los que lo conocían y para quienes lo conocen, es recordarlo y bueno, qué sé yo, acá Miel sigue con el mismo espíritu y bueno, la idea es seguir con la empresa. Bueno, ahora estamos cumpliendo 45 años, así que ya estamos proyectando para los próximos 10 años, así que bueno, por lo menos el espíritu y la renovación de la sangre está, así que bueno, muy agradecido también por eso también a todos, ¿no? Y a vos y a la federación por recordarlo, que tuvimos la oportunidad de estar no hace mucho juntos, así que gracias por eso también.